Hans, para, estás a punto de cometer un grave error. Esta, si recordáis de hace un buen rato, era la trampa a la que debían haberse referido Saturnus y Menardi, o sea, Jesse James, cuando estaban hablando de... bueno, que eran los únicos supervivientes y demás, y que las pruebas del Templo Sony y toda esta mierda. Y de hecho, parece que están provocando la catástrofe de hace 3 años. Parece que no consiguieron pasar de esta prueba. O eso parece. Espera, Hans. ¿Qué ocurre, Creiden? Se ha encontrado un mecanismo muy interesante, Hans. Pero claramente esto es algún tipo de trampa. ¿Una trampa? Si estuvieras en la sala de Mond, lo comprenderías. Muy bien hecho, si has encontrado esto significa que estamos en el lugar correcto. Pero si mueves una sola estatua quedaremos atrapados en el templo. ¿La solución cuál va a ser? Son 4 estatuas, somos 4. La verdad es que no lo recuerdo, ¿la movían a la vez? Creo que la movían todos a la vez. ¿Pero por qué iba alguien a poner una trampa aquí? No sé quién lo hizo, pero han escondido algo muy importante. A ver, el templo está prohibido por alguna razón. Y Creiden, que es el que más sabe en toda la aldea acerca del templo, creo. Se pasa por el forro todas las normas para saciar su curiosidad. O sea, el malo del juego es el puto Creiden de mierda. Pero bueno, quizás sea el mismo origen de la alquimia. Pues para ser una hipótesis... bueno, ¿queréis que os cuente más? Sí, cuéntame más. Bueno, creo que lo podríais entender mucho si os explico. Hijo de puta. Para una vez que no soy borde con... ¡Hijo de puta! Ya hemos encontrado la solución al misterio. Que te follen. Que... joder, quería que me encontrara más. No recordaba que me decía eso. ¡Oh! ¿Otro misterio? Seguí inspeccionando la sala de Mond. Vosotros continuad explorando el templo. Mi intuición me dice... que la luz es la clave para resolver el secreto. ¡Oh! ¡Wow! Hiperinteligente el pavo este. Tenemos que intentarlo. Yo pienso que me voy muy lento. Entonces yo ni siquiera he empezado. Hans, veamos si podemos resolverlo nosotros mismos. Vale, entonces no puedo mover una estatua porque pasa lo de antes y se vuelve a trigger el evento según recuerdo. O ni siquiera porque vuelve a hacer. Entonces lo que hay que hacer es, primero, solucionar la sala de Sony para luego hacer la sala de Mond. Entonces no se activa la trampa. No, de hecho, ¿qué cojones soy gilipollas? Lo que hay que hacer es mover las 2 estatuas para tirar la mierda esta. Porque cuando los 2 haces de luz convergen se forma un agujero, puedes tirar la otra estatua. Y con la otra estatua no me acuerdo, pero pasaban cosas guays. Eso es. Y ahora, para mover esa estatua, vamos aquí al centro y hacemos... y para adentro. Y se abre algo. Algo hizo clic. Vale, creo que todavía no se puede hacer esto, ¿no? No, todavía no. Hay que ir primero a... ah, no, sí que se podía hacer ahora. A ver... vale, cojonudo. Jonak, ¿les puedes pasarme en mi Discord en el apartado Recipes el mazo? Y esto no lo puedo cortar porque está avanzando el juego, pero bueno. El que estás usando para sacar los 8000, que me interesa, porque si no, ya voy tarde. Hans debe haber encontrado algo. Lo hiciste, Hans. Creiden. O sea, hemos resuelto el misterio. Saturnus y Menardi no pudieron hace 3 años, una cosa tan simple, pero nosotros llegamos, tenemos creo que 17 años todos. Y bueno, con 17 años tiene cerebro, pero yo qué sé. Saturnus y Menardi se supone que eran la polla y no pudieron. Bueno, son los 2 únicos supervivientes de los que vinieron aquí, que no sé cuántos fueron, pero parece que unos super tíos no pudieron hacer un puzzle simple. Excelente trabajo, Hans. A ver. Vale, muchas gracias, tío.
Vale. ¿De dónde salió ese agujero? Cuando Hans movió esas estatuas, dos haces de luz salieron de ellas y fue entonces cuando apareció el agujero en el suelo. Y después Hans dejó caer la estatua adentro. Buen trabajo, chicos. No, buen trabajo, Hans. Así que el puzzle de las estatuas era la trampa. La otra estatua estaba aquí para desactivar la trampa. Así que ahora podemos mover todas las estatuas de forma segura. Y ahora que la has desactivado, todo debería funcionar. Iré a observar la sala de Mond, donde estaré seguro. Ocúpate tú del resto. Vale, básicamente tenemos que mover el resto de las estatuas. No lo tiene mucho más. Vale, movemos la de la izquierda, movemos la de la arriba a la derecha. Saltamos por el centro. Y movemos la de abajo a la derecha. Ya está, aquí. Vale, y ahora sí vamos a la sala de Mond. No a esta, pero bueno. Ahí ha cambiado la mierda. Vamos a volver a la sala de antes. Creo que... Ah, no, ahí estaba lo de la piedra sinérgica, creo. Y nos ha regenerado, así que a tomar por culo. Vale, vamos a volver a esta sala y vamos a ver qué ha cambiado el símbolo. Mira, Hans, la imagen de Mond cambió a la de Sony. Pero aparte de eso, nada ha cambiado. En el otro tem... O sea, en la otra sala. Es extraño, se complicaron poniendo una trampa aquí. ¿Y esto es todo lo que ocurre? Habría que ir a la sala de Mond. O sea, a la que era la sala de Sony, a ver qué ha pasado. Que ahora, bueno, en algún lugar algo más ha debido de cambiar, debemos encontrarlo. Pues tan fácil como ir a la que antes era la sala de Mond, o sea, de Sony, y ver que ahora es la sala de Mond con algo. Mira, el símbolo del suelo ha pasado de ser el de Sony al de Mond. Seguro que hay mierda, lo he saltado muy rápido sin querer. Ah, me estoy dejando objetos con lo de... ¿Este camino lleva a la salida del templo? Vale. Me he dejado... Creo que me he dejado una mierda. Estoy seguro de que me he dejado una mierda. Pero bueno, en fin. Y se abre un portal. ¡Ja! Tiene que ser esto. Vamos, Hans. De puta madre. Vamos para adentro de un portal que a saber hace cuánto tiempo nadie usa. Con total confianza te metes... Bueno, en fin. Espérame, Hans, allá voy. Vale, he acabado los duelillos. Tú y yo que jugábamos cuando los duelillos había que hacerlos de uno en uno. Eso eran, si lo hacías con autoduelo y demás, eran 8 minutos o 10 minutos. Pero acabo de escupir el puto micro. Pero ahora que está con lo del por 3, se me hace hiper no ameno hacer los putos autoduelos. Lo malo es que ahora lo que me jode es en plan tener que hacer los putos eventos de ir al portal y tener que duelear tú y demás. No sé. ¿Dónde estamos? Vais a ver ahora un Deus Ex Machina como una puta catedral, vais a ver. Que de esto me acuerdo. Vale, y ahora tengo que cortar todo esto, me cago en mi yo del presente. ¿Es esto el océano? A ver... En 1 y 10 minutos... Aquí sí, no, tío. No creo, el océano tiene olas. Hombre, y el océano en calma no tiene una mierda. ¿El océano qué es eso? Joder. El océano es un lugar al final del mundo donde el agua no tiene límites. O sea, que Creighton es terraplanista, por si ya no os caía suficientemente mal. No me cae mal. No lo comprenderíais, algún día os lo mostraré. Vais a ver un Deus Ex Machina como una casa, como os he dicho. Vais a ver. ¿Recordáis que Creighton antes de salir de su casa... O sea, antes de venir al Monte Alep, volvió a entrar en casa, cogió una cosa y ya se vino, ¿no? Y ahora dice, las estrellas elementales. Ha mirado a su alrededor y ha visto que aquí están las estrellas elementales. O lo que él cree, porque entonces existen, las estrellas elementales existen. Parece que nadie las ha visto nunca o algo así, o que él no las ha visto al menos. Ha mirado a su alrededor y dice, las estrellas elementales, ya sabe lo que son. Pero bueno, sí, es bastante obvio cuando ves las estatuas alrededor y tal. Nos hablaste de ellas. Los elementos son la base de toda materia. Rocas, madera, incluso nosotros. Todo se compone de esos cuatro elementos. ¿No, Hans? Yep. Exacto.
Como os he dicho muchas veces, los elementos son la fuente de toda materia. Tierra, agua, fuego y viento, los cuatro elementos. Cuenta la leyenda que las cuatro series elementales contienen la esencia pura de cada elemento. Y ahora esas legendarias piedras están aquí, en el templo Sunny. La estrella de Venus, la piedra elemental de la Tierra. La estrella de Marte. No, toca Júpiter. Mercurio. La estrella de Mercurio, que posee el poder de los múltiples estados del agua. Ahora toca Júpiter o Marte. La estrella Júpiter... Marte. Ahí está la estrella de Marte, de un rojo brillante por el fuego que contiene. ¿Y Júpiter? Y la estrella Júpiter, nacida de la furia del viento. Creiden, ¿por qué te emocionas tanto? ¿Cómo puedes estar tan tranquila ante tales maravillas? Ya no sé ni idea. Estás frente a la mismísima fuente de toda alquimia. Y esto es muy importante. No os he contado todo esto antes. No para que me lo cuentes otra vez. Entonces esto debe ser demasiado... Gareth, cabrón. La piedra de sabiduría. La piedra de los sabios. Esa piedra lo controla todo. Puede convertir materia ordinaria en oro, e incluso burlarse a la mismísima muerte, o sea, la piedra filosofal. ¿Comprendes ahora, no? No. ¿Todavía no lo comprendéis? Lo digo para que me cuente más. La alquimia existe gracias a las estrellas elementales. No consigo enterarme de cómo va, pero tienen un poder tremendo, ¿no? Ya. Yeah. Más que tremendo, con una simple gema se puede conquistar el mundo. Y aquí están las cuatro. Ahora es posible que entendáis su importancia. Vale, cojonudo. No os asustéis de esa forma, Creiden. Creía que estabas hablando en serio. Jeje, conquistar el mundo, no, sí. O sea, de eso va Golden Sun. ¿Quién puede decir lo que es verdad y lo que no? Sí, sí, que no te estaba vacilando, Gareth. Por eso he estado buscando las estrellas elementales. Investigo para saber la verdad sobre estas piedras. Y ahora están aquí. Y se resbala. O sea que, adivinad a quién va a mandar a por ellas. Vale. Ten cuidado, Creiden, parece resbaladizo. Pero tengo que examinar las estrellas elementales. Y ahora se le va a ocurrir una super idea. ¿Bombilla? Me acordaba de eso. Pues que las cojan los chicos, claro que sí. Manda al hombre. Manda al hombre a hacer el trabajo. Cojonudo. Tú también tienes piernas, Nadia, no me jodas. Pero no creo que lo haríais, no. Me niego. Que vaya ella. Estarán encantados de coger las piedras, ¿verdad, Hans? Ve tú, no te jode. No me voy a repetírtelo, ¿quieres hacerlo, por favor? No. Al fin del stream. El viejo se cree Thanos. ¡Oh! Muy bien tirado, ¿eh? Muy bien puto tirado. No me voy a repetírtelo, ¿quieres hacerlo, por favor? No. Vamos a estar así toda... Mierda. Iba a decir, vamos a estar así toda la noche, le he dado sin creer. Creía que lo había dado a la derecha, pero bueno, hay que darle que sí. Gracias. Las que tú tienes, ninguna. Vale. Y ahora, esto es el Deus Ex Machina que os había comentado antes. Necesitas esto, Hans. ¿Las trajiste de tu casa, no, Creiden? Ya. Yep. Son unas bolsas de mitrilo, creo que eran. ¿Para qué son esas bolsas? Están tejidas con hilo de mitril, casi. De mithril. Las había preparado para una ocasión como esta. Hice entonces a por las estrellas elementales y metadlas en las bolsas. O sea que, unas piedras legendarias que ni siquiera se sabía si existían o si estaban aquí o lo que fuera. El bueno de Creiden había preparado un recipiente para... bueno, eso es lógico porque nos ha dicho que las estaba buscando. Vale, preparas un posible recipiente por si las encuentras. Pero dices, ah, bueno, también tiene sentido. Porque si el templo está dedicado a la alquimia... Bueno, vale, no es tan Deus Ex Machina, pero un poco sí, es en plan, oh, justo tengo lo que necesitas. Es en plan, what? Pero, bueno, puede justificarse, más o menos. Hans obtuvo las bolsas de mithril. ¿Y Nadia? Vale, ahora tráeme esas bolsas con las estrellas. Menos dar órdenes, ¿no, hijo de puta?
Ahora bien, hay que hacerlo por orden porque cuando cojamos una semana de bloquear el resto, y esto es un dead end. Creo que la primera era la estrella de Mercurio. Creo que era los faros por orden, entonces... No, vale. La primera es la de Venus. Sí, la primera es la de Venus. Yo me pregunto, Crayden. Las estrellas elementales, o sea... Primero, el templo está puto prohibido. Por algo será. Hay un montón de trampas en el templo. Por algo será. Y aquí están las estrellas elementales que tú mismo has dicho que con solo una puedes conquistar el puto mundo. Y están resguardadas aquí del mundo por algún motivo, para que alguien no las utilice para el mal, supongo. Entonces vas tú con toda tu polla y dices, pues me las vas a traer, porque mi curiosidad es más importante que la seguridad del puto mundo. Claro, él ha intentado ir a examinarlas a las estatuas, pero exigencias del guión no puede ir. Que bueno, yo qué sé, pero... O sea, no... O sea, Crayden, va a tener... O sea, está claro que... Va a tener consecuencias esto, o sea, no... Yo qué sé, es en plan... Si tu curiosidad es menos importante que la seguridad del puto mundo... ok. Me han entrado ganas de jugar otra vez los Golden Sun. Pues yo que me alegro que te hayan entrado ganas viendo mi puta mierda de stream. Cojamos la estrella elemental de Mercurio. De hecho, no había una forma de... de hecho Golden Sun tiene Versus. Podríamos hacer un run paralelo y luego echar algunos combatillos en Versus cuando nos pasamos el juego o algo. O cada cierto tiempo. Porque recuerdo que lo hice con el colega al que me lo compré antes que él y le dejé sin el juego en la tienda. La seguridad del mundo es basura en comparación a lo que quiere el viejo. Además que sí, tío. Vale, cogemos dos estrellas elementales. Muy bien, ahora por las otras. Cierto, el puto PC. Bueno, en el portátil podrías correr el emulador de Game Boy Advance, ¿no? Por arriba. No, la estrella de Marte se cogía por abajo, se me había olvidado. Si es por emuladores y demás, te lo puedo pasar yo todo. En 0, además. Lo subo a mega y son como 20 o 30 megas con varios juegos y el emulador configurado y toda la mierda. Ah, ¿dónde cojones era? ¿Había que dar toda la vuelta desde esta? No, vale, no era dar la vuelta. Vale, cogemos la estrella de Júpiter. Y se empieza... Se va a empezar a prender la mierda esta. Estrella elemental de Júpiter. Y algo empieza a pasar por aquí.